Desde su puesta en marcha en marzo de 2016 hasta hoy, el Plan de Recuperación de Territorios Indígenas que lleva a cabo el Instituto de Desarrollo Rural muestra resultados concretos. El plan consta de tres etapas y abarcará los 24 territorios indígenas que existen en el territorio nacional. Para su ejecución, el INDER contrató a 17 profesionales en topografía y leyes, además de adquirir equipo de alta tecnología como sistemas de posicionamiento global. Como parte del proceso, el personal del INDER realiza reuniones con los diversos grupos, como son las asociaciones, consejo de mayores, grupos organizados, también para asegurar más amplia información a los miembros de cada territorio, así como su aval y autorización para el trabajo que se debe ir realizando. Resultados. En primer lugar, el levantamiento de información. Se analizaron y estudiaron más de 1.359 documentos de los territorios de Cabagra, Huatuso, Chinaquichá, Salitre, Quedoldi, Zapatón, Teraba, Guaymí de Osa, Altos de San Antonio y Guaymí de Cotobruz. Este trabajo incluyó interpretación de decretos, algunos territorios tienen hasta 5 decretos, referencia a los planos y conciliar la información, digitalización de planos, investigar información relacionada con avalúos y pagos relacionados en el pasado, entre otros. En segundo lugar, amojonamiento. Se confeccionaron y colocaron 108 mojones, incluye construcción, colocación y medición de coordenadas para el Sistema Nacional. Resultado número 3, censos. Se realizaron hasta ahora 1.852 censos a la población habitante de los territorios de Cabagra, Huatuso, Chinaquichá, Salitre, Quecoldi, Zapatón, Guaymí de Osa, Altos de San Antonio y Guaymí de Cotobruz. En total se realizaron 2.846 visitas de profesionales del INDER. Resultado número 4, levantamiento topográfico. Actualmente ya están listas 808 fincas con sus respectivas mediciones. La cantidad de terreno levantado es de aproximadamente 12.000 hectáreas. Este proceso comenzó a gestarse desde el año 2015 por parte del INDER, el Viceministerio de la Presidencia, el Ministerio de Justicia y Paz, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, así como representantes de los territorios indígenas. El objetivo es brindar al Estado costarricense, mediante un estudio técnico, información precisa sobre la situación de los territorios y sus habitantes. Los resultados de este proceso pasarán a manos a otras instancias, las cuales realizarán los procesos de expropiación o indemnización según el caso.